kabupaten Seleran. Thank you.
Y lo íbamos a echar de la banda. Muchas gracias. Muy un aplauso al bandero, va a agarrar. Cambió de manera, a ver qué pasa. Te filmo. Oigan, ¿tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran preguntar? Estamos encantados de hablar de música, de instrumentos, de todas las tecnologías que nos vienen para nosotros. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Piensa? ¿Cómo estuvo Caldera? ¿Cómo estuvo Caldera? Excelente, Caldera. Caldera viene de la vida. Y dos semanas aparte, a veces tres, por eso ya hago todo el resto del año. Es una clínica de Copiapó, la tienda estuvo súper buena. Una clínica más larga que estaba sola. ¿Cuándo Europa? ¿Cuándo Europa? Europa no está preparado para nosotros. Estamos dando de tiempo para que se ponga la clínica. Como músico autodidacta, ¿cuánto te costó dominar toda la técnica al nivel de ahora? Mira, me costó demasiados más años de lo que realmente son necesarios. Si tú contratas a un profesor y que te ayude con la parte técnica, de pronto tú puedes avanzar en un año, puedes hacer de todo, ¿okay? Yo tengo alumnos que realmente parten a los 15 años estudiando técnica y en dos años ya hacen absolutamente, saben tocar todo lo que existe en guitarra. Entonces la técnica no es una cosa difícil si tú la haces como asesorado. Pero yo la hice no asesorado, entonces yo en el fondo llegué, la aprendí de una forma y después me di cuenta que esa forma no funcionaba, tuve que cambiarla y así, me tardé 8 años en sacar la técnica que tenía. Totalmente innecesario, pero en ese tiempo no tenía un profesor, no había un maestro que me pudiese guiar, así que tuve que hacerlo. No. Pero no hay excusa, hoy en día cualquiera puede llegar a tocar bien si se ponen las pilas así bien difíciles. ¿Cuál fue el rock and roll? Sí, no, no. Como decía, el lado de aprender solo, cuando uno aprende solo también se aprende de una forma especial. Si nos puede hablar un poquito sobre el DVD que se viene. Sí, lógico. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos tocado en dos oportunidades con distintas encarnaciones del cuarteto, a Río y también con Claudio Cordero en la fila, de grabar DVD y ya han salido fallidos, incluso con un tipo de menos. Bueno, la cosa es que ha fallado por distintas cosas, ha fallado la cosa de audio, entonces estamos súper complicados, la verdad, porque hemos querido hace muchos años sacar un DVD de la banda y le tocó a esta encarnación, como dice Nael en Marco, Gonzalo Bordobello en guitarra y en batería de Pablo Pérez. Patricia. El momento es ahora. Entonces, nosotros decidimos hacer una gira para preparar la banda. Lo que ustedes están escuchando es lo que nosotros hemos estado logrando la banda. Está bien, como bien merecido. Claro, ustedes se consiguen decir que técnicas que han sido más o menos por la vida, pero se vieron aquí donde estamos de casa. Sí, lo del otro, porque la otra vez. Es como un super ensayo. Entonces ahora estamos interesados en terminar de tocar acá, que la última que nos queda, y ya en 3 semanas más. El pato también hay más que yo, donde yo siempre. La idea es como tratar de que sea para ir, paraíso, parece también. De que tenga todos los efectos como modernos, que sea un producto así que tú lo puedes ir desde el día de un mato y digas que la opción está buena, está bien grabada. Entonces, igual es una pega enorme, una pega así gigantesca y estamos súper motivados con esto de terminar la gira y ahora concentrarnos de lleno ensayos con el DVD. Tenemos temas nuevos, son 3 temas nuevos que vamos a tocar en el repertorio que si van hoy día a vernos, se van a escuchar, nosotros que vamos a tocar desde el primer tema hasta el último exactamente lo mismo que vamos a tocar el 8 de abril en la decisión. O sea, por primera vez vamos a hacer el repertorio completo de día a la noche desde principio a fin, con todo. Así que, eso. Yo quiero hacer una pregunta. Mira, en el tema de la composición, cuando tú compones siempre partes de un concepto, me imagino, por los nombres que le pones a los temas, pero para llegar a hacer la construcción del tema, ¿cómo lo haces y enfocándote siempre al concepto? ¿Cómo lo llega? Porque es súper... yo compongo, pero compongo la letra, ¿cachai? Y hacer música instrumental lo veo como súper completo.
es la parte del concepto. Pero no creáis, porque tu instrumento es la voz, ¿cachai? Las melodías son tu herramienta, con las frases con las que arman las palabras que quieres decir en la música. Mi instrumento es la guitarra. Entonces, para mí, cuando yo hablo, yo no canto, canto a través de los dedos. Entonces, para mí, como natural, como una guitarra, y claro, la voz o la melodía, me imagino que uno pone como arriba, siempre estamos la estáis pensando, pero no estáis tocando la voz. Yo la verdad es que compongo, soy súper intuitivo con la composición, porque yo aprendí a componer antes de estudiar música. Entonces, yo como que aprendí a componer como equivocándome y escuchando cosas que eran interesantes, y tratando de como recrearla y tratar de crearle una estructura, lo que tiene que hablar de una estructura. Porque uno de repente cuando compone, lo más difícil es saber qué parte de la canción es la que tú acabas de componer. Uno de repente no cae la idea de decir, ya, pero qué parte, uno siempre piensa que es como la primera que tocó, es la primera parte de la canción, es como parte. Pero a veces, pero si tú ocupas ese criterio, que lo más probable es que porque uno no compone siempre en primeras partes, a veces compone partes del medio, después está darse cuenta. Entonces, esa creatividad extra que implica el hecho de agarrar tu idea y después hacer un Tetris con todas las otras posibilidades que trae, yo lo hago de una forma súper importante. O sea, me pongo a tocar. Me pongo a tocar y voy solucionando los temas así. También lo hacemos antes con la banda. Yo también tengo una idea, más o menos una idea, y lo montamos con la banda, y cuando tú escuchas con todos los instrumentos, se te ocurre más idea. O sea, aquí podríamos hacer esto, podríamos hacer todo, y empezáis como a jugar. No siempre va todo el concepto, porque hay algunos temas que les puse nombre después, que es como un poco lo que es el tema que se quería, y empecé después como plasmando. Pero es interesante, la composición es mi vida, o sea, en el fondo eso es más que tocar guitarra, así es como el hacer música lo que más me mueve. Aquí son todos más o menos músicos, ¿no es cierto? Tenemos Martín Firma, ¿Será?